Hi, everyone. I'm David Perry, headmaster at Nido de Aguilas. Thank you so much for joining us tonight to hear a presentation from Dr. Jose Maza. We're, of course, just thrilled to have him here with us tonight at Nido. My colleague, Juan Vidal, will introduce him in a moment. But on behalf of the school, I want to thank Dr. Maza for presenting to us tonight. It's quite an honor and a thrill to have a person of your reputation and talent to share your thoughts with us. I know you are a world renowned astronomer. That you have won many prestigious prizes and that you have addressed many important audiences. So we feel lucky to have you with us tonight. Thank you also to Juani, Javi, and the theater crew for all the work you did uh, to make this event possible. And thank you also to the Needle Communications Office for your support. Thanks to all of you in the audience for your participation as well. Events like these and advances in our science program are supported. Through the generous donations of our families, if anyone would like to learn more about supporting our programs, please reach out to me or visit the giving page of our website. I'll, I'll now ask uh, Juan Vidal to please introduce Dr. Maza to our audience. Thank you. Bueno, muy <laughs> Como decía David, tenerlo acá con nosotros. Eh, es muy, 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 muy importante lo que, lo, que, lo que pasa con lo que hace usted con la divulgación cultural. Voy a contarle un poquito a la gente, eh, voy a tratar de ser breve en eh, contarle un poquito de su currículum, eh, partiendo porque usted es Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1999, eso, eh, ya es tremendo honor tenerlo acá por eso. Eh, estudió en la, en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y tomó los primeros cursos de astronomía en 1966. Ahí está ahí empezando el tema de la, de la astronomía en Chile. Eh, luego tuvo su magíster en 1975 y su doctorado en 1979. Los dos convenciones en astrofísica en la Universidad de Toronto, Canadá. Eh, profesor titular de la Universidad de Chile. Eh, obtuvo una cátedra presidencial en ciencias en 1995. Eh, fue director del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ha escrito una cantidad innumerable de, de, de trabajos de investigación, que ha estado en revistas internacionales. Eh, fue parte del grupo, del, del grupo de investigadores del proyecto Calanto Lolo, que después lo voy a dejar a usted que nos cuente un poquito de, de, de lo que fue ese proyecto. Y sus áreas de, de investigación son las supernovas, la energía oscura y la telescopía robótica. De esas tres cosas, la verdad que poco, poco y nada sé de eso y, y, y yo sé que usted nos va a iluminar con, con, lo, que, con lo que significa. Eh, así que muchas gracias por estar acá, profesor. Así, eh, eh, vuelvo a, a repetir la, la felicidad que nos, que, que nos genera que usted esté acá con nosotros y partamos esta noche un poco por, por sus raíces, por, por cómo... Cómo se formó eh, el profesor José Massa? Yo sé que sé que usted nació en Valparaíso, vivió en Parral, sus padres vivieron en Valdivia. usted conoce la realidad de provincia. Eh, usted tiene tiene sabe, la, la, la región ahí a flor de piel, el, lo, lo que pasa en regiones. Y hay un tema que nos puede, que nos gustaría que usted nos contara un poquito de cómo de cómo, la parte de cómo llegar a ser un astrónomo, que esa es la pregunta más común que le hacen a usted. Eh, pero llevémoslo al espíritu de, que, de cómo, cómo pasó eso para que hoy usted sea el profesor José Massa, pero para lograr eso haya tenido que venirse a Santiago, específicamente al, al IMBA, que, que mi, mi, mi padre es un orgulloso ex-alumno de, del Instituto de Rodarana también, <laughs> y para poder lograr su objetivo, para poder estudiar ingeniería, usted tuvo que hacer eso, tuvo que venirse a, a Santiago. Cuéntenos un poquito de sus su raíces, profesor. Bueno, mira, eh, si sí, esta invitación es peligrosa porque puedo estar hablando mucho rato, pero voy a tratar de ser lo más sintético posible. Pero voy a partir antes de lo que tú mencionaste. Eh, yo vengo de una familia de españoles que llegaron a Chile refugiados después de la Guerra Civil Española. Lo, lo, tanto la familia de mi madre como mi padre llegaron en un barco emblemático que se llamaba el Winnipeg que llegó a Chile en el año 1939. Eh, mi padre peleó la guerra civil española y perdió, y mi abuelo también, también estaba en la misma, mi abuelo era juez en Barcelona. Y lo, los dos llegaron aquí, por, bueno, en el mismo barco, pero sin conocerse. Y años más tarde, casi 10 años más tarde, mi padre conoce a mi madre, que era mucho menor que él, y formamos la familia y, y mi padre... Vivíamos en Villa Alemana, y sin embargo, cuando mi madre me iba a tener a mí, eh, le sugirieron que mejor fuera al Valparaíso, así que yo terminé por ver el mundo por primera vez en Valparaíso. Pero viví un año en Villa Alemana, de ahí mi padre eh, nos mudó a Talca, y después, al año siguiente o al año y medio, llegamos a Parral. Parral está a 350 kilómetros al sur de Santiago, y ahí yo crecí toda mi infancia. Y yo tengo una hermana que tiene 14 meses más que yo y éramos muy cercanos. Y mi hermana eh, aprendió a leer antes de ir al colegio y tenía una serie de virtudes. Y yo eh, eh, no tuve tanto interés por aprender a leer muy, muy pronto. Pero igual yo entré a primer año eh, de, de la educación a los cinco años, cinco años recién cumplidos. Pero yo encontré las matemáticas más entretenidas y desde el día uno dije que mi hermana se quedara con las letras y yo quería los números para mí y yo quería ser ingeniero. Yo quiero ser ingeniero, ingeniero, ingeniero. De los 5 a los 11 años yo quería ser ingeniero. Eh, eh, nunca miré el cielo, so, nunca, me, nunca nadie me habló, nunca nadie me mostró una estrella. Y yo no sabía ni cuántos planetas tenía el sistema solar. Eh, en, en parral me enseñaron puras cosas raras. Eh, me hablaban de los ornitorrincos, que yo no he visto en mi vida un ornitorrinco, pero me explicaban de los ornitorrincos. La educación siempre ha tenido una componente muy extraña. A uno le enseñan lo que uno no quiere saber y las cosas que lo podrían motivar no se las cuentan. Pero como yo quería ser ingeniero en mi familia, teníamos un tío mío que había estudiado en sarana y había sido muy buen alumno en arana y él conocía muy bien el internado. Entonces empezó a convencer a mi madre que me mandara a Álvaro acá a Santiago, porque el, el liceo en Parral no era muy bueno. Y no iba yo a entrar a la universidad si estudiaba en el liceo. Así que así es como a los 11 años llegué acá a Álvaro Zarana. Y ahí mi, mi amor por la astronomía partió en realidad por la astronáutica, porque ahí empezaron, bueno, en el año 57 habían lanzado los rusos el primer satélite artificial, el Sputnik. Y en el año 61 yo estaba en el barro Sarana y ahí Yuri Gagarin dio una vuelta al, al planeta Tierra. Y entonces empezamos a conversar ahí en el barro Sarana, y yo me empecé a interesar y yo siempre bromeo, yo siempre fui muy malo para jugar a la pelota, que era lo único que hacíamos en los ratos de ocio, jugar una pichanga y entonces me dediqué a leer libros de astronáutica de Tsiolkovsky, de Goddard, de los próceres de comienzos de siglo que habían hablado de la cohetería y cómo uno podía conocer ir a la luna y ir a los planetas y fui comprando libros eh, de astronomía libros muy sencillos y libros muy muy baratos también de un costo yo era un estudiante de provincia que mi, mi entrada eran bastante exigua eh, eh, para Osarana todo era gratis, así que yo necesitaba plata para, para, para andar en micro, eso era para, lo único que necesitaba. Yo estaba de lunes a sábado interno, el sábado al mediodía salía y el domingo en la noche tenía que volver. Así que así transcurrió mi vida y me fue entusiasmando con, con el cielo a, a raíz de Yuri Gagarin. Yo soy hijo de Gagarin, y bueno, y después ya vienen los proyectos, el proyecto Apolo, pero antes del proyecto Apolo. Yo ya estaba en tercero de la escuela de ingeniería, estudiando ingeniería eléctrica, pero justo en tercer año, que era cuando uno se separaba, ponen una especialidad de astronomía. Y a mí me, me, un amigo me dice: Oye, mira, hay una especialidad de astronomía, ah, y se puede tomar junto con la especialidad que uno quiera. Ah, ya, pues, y entonces la tomé. Y ahí sí que ya el amor fue más o menos grande. Y cuando me llevaron a Tololo, a fines de ese año, a fines del año 66, enero del 67, Don Hugo Moreno, mi profesor, me llevó a Cerro Tololo. Éramos cinco alumnos y nos llevó a Cerro Tololo. Y ahí ya el amor fue total. Ahí yo dije, no me puedo Alucinante. perder esto. La ingeniería eléctrica va a perder un ingeniero eléctrico. Y, pero esto no me lo puedo perder. Y todos los amigos de mi padre me decían, no, pero termina ingeniería. Y después, si te gusta la astronomía, estudia astronomía. Yo que soy bueno eh, español, a fin de cuentas, y con bastante genes vascos, bien duro de la cabeza, le dije, no, a mí me interesa esto, y si, si no me gusta más adelante, estudiar ingeniería eléctrica. Pero por ahora, yo me voy a astronomía. Y así me fui. Bueno. Y después fui a Toronto, estuve cinco años en Toronto, me hice un magíster y después un doctorado en la Universidad de Toronto, que era una universidad fantástica. Y bueno, y después acá llegaron... El primer observatorio grande, grande, el Cerro Tololo, justo llegó a comienzos de los años 60. Y había un convenio que los astrónomos chilenos podían usar los telescopios de Tololo. Pero entonces la Universidad de Chile crea la carrera de licenciatura para formar una nueva generación de astrónomos que pueda hacer uso de los telescopios de Tololo. Y bueno, y en ese proceso todos nos fuimos yendo a doctorar a algún lado. Mi amiga María Teresa Ruiz se fue a Princeton. Yo me fui a Toronto, Ido Gray se fue a Harvard, y nos fuimos yendo a distintas universidades del mundo. El Luis Campuzano se fue a, a Francia, etc. Y, y ahí fuimos volviendo y armamos ya un grupo de astronomía, eh, todos con un doctorado y un grupo sólido de astronomía. Así que ese es más o menos mi inicio. Pero dejemos no, hasta ahí. O sea, en, ese, en ese momento, casi que. Yo que la gente casi lo veía como, como que fuera un hobby ser astrónomo, por lo menos acá en las carreras más tradicionales en, en, en Chile. Yo, tan, yo también lo pensé, pensé que era un hobby, yo pensé que esto no podía ser cierto. Eh, y además cuando yo decía, estoy estudiando astronomía, astrología, ¿y dónde estudian astrología? Eh, me, me mosqueaba a mí, bueno, me sigue mosqueando cuando a uno lo tratan de astrólogo, a pesar de que inicialmente éramos todos astrólogos, pero como Entonces, la, la astrología divertió. terminó en charlatanería. Los, los astrólogos serios se cambiaron el nombre, tuvieron que cambiar de partido y se pusieron astrónomos para ser diferenciados de los astrólogos, que eran charlatanes y siguen siéndolo. Así que, pero, pero en, en mis prim, mi primeros pasos, nadie había escuchado hablar de astronomía, pero sí habían escuchado hablar de astrología porque leían los horóscopos. Ah, claro. Porque la astrología, obviamente, claro. según, según los editores de los medios, a la gente le interesa mucho más la astrología que la astronomía. Esa, esa lucha la he tenido toda mi vida. Increíble. Profesor, metámonos un poco ¿no? a un tema que, que yo sé que a usted le, le, le apasiona mucho. Que va, lo vamos a relacionar un poquito con lo que hemos vivido. Todos los chilenos hemos estado enfrentados un poquito al, al, a, a, al confinamiento en este tiempo. Usted lo ha vivido en carne propia. Y, sí, sí. y saber que un viaje a Marte, según lo que dicen por ahí, que puede tomar entre seis meses y hasta dos años y medio podría tomar dependiendo de las condiciones del, del clima para llegar a Marte. El, eh, ¿Cómo ve usted esto? ¿Cómo, cómo, cómo cree? Porque usted eh, cuando, no, no se ve como una tarea fácil. Si ha sido difícil convivir con estar nueve meses encerrados en un departamento, en la casa, o con algo de movilidad, eh, pensar en seis meses o años y medio metido dentro de una nave espacial, eh, no se ve como una tarea fácil. Y eh, en su libro, usted en Marte, la próxima frontera. Eh, usted lo pone como. Suena, suena medio irónico esto, pero usted, como que pone el viaje a Marte, como visto, con, bien con los pies en la tierra, como que saca toda esta, 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 esta fantasía que rodea, estas teorías conspirativas que pueden rodear, rodear el, 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 el viaje a Marte y se enfoca como en lo, en lo principal, en lo, en, lo, en lo medular de lo que significa el, el viaje a Marte, sin distraerse con la. Con, con, sin, sin distraerse de la información principal. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Cómo ve, ¿Cómo ve, concuerda con lo que vemos en las series como Mars de Netflix o, o la realidad va más allá de, de, de esta ficción que uno ve en, en los tubs que están saliendo? Mira, yo te quiero, te quiero poner como preámbulo a eso, que también lo puse en el libro, este de Marte de la próxima frontera. No ha habido nada más espectacular en mi vida que la llegada del hombre a la luna. Y no ha habido nada en mi vida que me haya cambiado a mí la vida y a todos nosotros la vida que viaja a la luna. La gente hoy día no entiende. Pero cuando, y, y bueno, yo incluso escuché los discursos del presidente Kennedy, cuando el presidente Kennedy, un poco tostado porque los rusos le habían ganado la partida tanto con el Sputnik como con Yuri Gagari, Dijo, "Yo quiero ir a la luna y volver antes del fin de la década y quiero hacerlo no porque sea fácil, sino porque es muy difícil y va a requerir lo mejor de nuestro ingenio, lo mejor de nuestra gente lograr ese objetivo." La verdad es que yo le daría una estatua al presidente Kennedy nada más que por eso. Con eso, Estados Unidos invertía el 4% del producto interno bruto de Estados Unidos en la NASA para lograr el objetivo de llegar a la Luna. Inventaron electrónica que no existía. La electrónica es. En mi casa yo tenía una radio que era así grande, una radio Telefunken, y la otra eran Grundig o Blaupund, eran radios alemanas, con unos tubos de vacío enorme que uno la prendía y pasaban como dos minutos para que la radio se calentara y ahí empezaba a sonar. Pero con esa electrónica no podían construir una nave para salir al espacio. Entonces, tuvieron que inventar electrónica nueva. Ya estaban, ya estaban empezando a salir los transistores. Y ya los transistores son menos ávidos de comer corriente. Pero de circuitos integrados, de miniaturizar todo, de hacer computadores que no existían, computadores chiquititos, de desarrollar sistemas operativos. Había un muchacho por ahí dentro de los muchos que tuvieron algunos contratos que se llamaba... Eh, Bill Gates, que en el patio de su casa tenía una empresita y empezó a trabajar para la NASA. Su empresita se llamaba Microsoft en el patio de la casa. Y bueno, y de a poco eso fue creciendo, creciendo, creciendo. Todo el Silicon Valley, toda, toda el, la hegemonía que tomó Estados Unidos. La electrónica antes de la ida a la Luna era más bien alemana. Nombre Blaupunkt, Grundig, Telefunken, eso eran las grandes marcas. Y toda esa cuestión se murió. No ha habido nada más trascendente. Estados Unidos gastó 200 mil millones de dólares en la carrera espacial. Pero hoy día la Microsoft tiene un valor que cuadruplica lo que gastó Estados Unidos en ese momento. Y está además la Google, está la Apple, está. Es decir, realmente lo más espectacular que ha hecho el ser humano en el planeta Tierra en estos últimos 50 y, y tantos, 60 años, es el viaje lumbre a la luna. Y la gracia fue hacerlo porque era muy difícil. Bueno, ahora en la próxima frontera, así puse el, el título, la próxima frontera es ir a Marte. Y la gracia de ir a Marte es que no se puede. Esa es la gracia. Y como no se puede hoy día con los elementos que tenemos, tenemos que inventar, tal como antes se inventó electrónica, se inventaron computadores, se inventó de todo, para poder lograr el objetivo de llegar a la Luna. Ahora tendremos que inventar otras cosas. Mira, va una nave camino a Marte. Las naves cuando se dan por, el, por la Panamericana para Marte se demoran entre siete y nueve meses, dependiendo de lo próximo que esté la Tierra y Marte. Digamos, en promedio es como nueve meses la ida y otros nueve meses la vuelta. Pero la vuelta es como tirarse a la piscina. La Tierra gira en torno al Sol más cerca del Sol que es lo que está Marte. Si uno está en Marte, tiene que esperar el momento oportuno para tirarse, pero si no no, no, no va a llegar a la Tierra. El viaje, por lo tanto, demora entre la ida, la espera y la vuelta dos años. Puede durar un poquito menos, pero dejémoslo en dos años. La, tan solo respirar durante dos años. Esta serie Mars de, de Netflix. Es una mentira. Eso no va a ser cierto. Porque en esa serie, yo la estaba repasando el otro día, hace poquito, de, ya se me acabó todo lo que puedo ver en Netflix. Eh, iban como cinco o seis en la nave. Eso no puede ser. Porque miren, en, en el primer capítulo, en el primer capítulo, se accidenta uno de los seis. Hay que llevar mínimo tres expertos en su software, dos o tal vez tres expertos en hardware para que la nave pueda funcionar llevamos con seis hay que llevar mínimo dos médicos porque el accidentado puede ser un médico y el otro lo tendrá que operar y yo creo que tendría que ir una tercera persona que, si puede que no sea cirujano, tres cirujanos, tres computines y tres ingenieros eléctricos de hardware ya tenemos nueve, más el capitán más un vice capitán más, yo creo que la tripulación a Marte va a ser de unas doce o quince personas Mínimo, porque en la primera tirada. Es, que, es, es para, ir a, para ir a copuchar allá, para ir a ver uh -huh. qué hay, y yo creo que es una nave que va a tener que ser como la nave con que, con que fuimos a la Luna. A mí me gusta decir fuimos porque fueron los seres humanos los que fuimos a la Luna. Y entonces cuando fue Linnil a con Collins y con Aldrin, eh, Collins le tocó la ingrata misión de quedarse orbitando la Luna mientras Aldrin y Armstrong bajaban y fueron los que pisaron la luna y tal. Y después subieron y se conectaron de nuevo. Yo creo que a Marte va a ser parecido. Van a tener que llevar una nave más o menos grande, pero no puede ser una cosa descomunal. Entonces, van a tener que estar encerrados dos años, doce o quince personas, en un espacio bastante reducido. Yo creo que en un departamento de 100 metros cuadrados hay más espacio que lo que puede que vaya a haber en la nave. Entonces la convivencia a bordo de la nave va a ser uno de los de los problemas más graves que hay que resolver. Porque porque hay esta esta rara cosa, hay que buscar la gente más competente del mundo para que vayan en la primera misión. Uno no quiere llevar un computín que se quede todo colgado y diga, "Ah, ¿cómo lo arreglo?". No, tiene que ser el mejor computín del mundo. Pero el mejor computín del mundo muchas veces perdón, el mejor cirujano del mundo y el mejor de no sé qué del mundo, suele tener un ego un poquitito más alto que el necesario para trabajar bien en grupo. El Real Madrid de los Galácticos tenía los mejores jugadores del mundo y como equipo funcionaba pésimo, porque cada cual se ponía para la foto mientras la pelota le pasaba por el lado. Entonces, combinar gente muy capaz, muy inteligente, que tengan conocimientos top, pero que tengan la humildad de entender que el grupo es más importante que ellos en forma individual. Entonces, la sociología de ese grupo va a ser muy difícil. Y cuando hayan pasado tres, cuatro, cinco meses y estén cansados y aburridos, se pueden producir roces a bordo que va a ser muy difícil de controlar. Yo creo que una de las cosas, la tripulación tiene que ser mixta definitivamente. La, tiene que ir seis, siete mujeres y seis o siete hombres. Porque con 14 hombres va a haber demasiado testosterona a bordo y ahí las la, la mochas van a ser demasiado grandes. Ahora, claro, hay otros riesgos. Si hay mitad y mitad, ya sabemos que también estamos corriendo otro tipo de peligro, etc. Pero uno de los problemas, aunque claro, la tecnología para respirar, una persona respira como 2 kilos de oxígeno al día. Una tripulación de 12 personas van a necesitar 24 o 25 kilos de oxígeno al día, kilo Pero si van a estar 600 días o 700 días, van a terminar por necesitar como 20 toneladas de oxígeno. Entonces, ¿Sí? toda la logística, ¿cómo vamos a asegurar que en la nave no le falte el oxígeno, que no le falte el agua? Bueno, el agua no se van a poder, poder duchar cantando. Ahí el agua va a estar toda medida. Incluso el agua se va a recircular. Todo los líquidos se recirculan a uno puede que le dé un poco de, de cierto eh, problema, pero los líquidos no, no va a haber un desagüe que vayan botando líquidos en la nave los líquidos se, va, se van a recircular pero la comida eh, la comida no se puede recircular por pues eso esa maravilla no la podemos lograr ahí sí que eso tendrá que ser evacuado de alguna manera, hay que llevarle comida a los tipos, y hay que ver cómo funcionan como grupo Así que yo, yo encuentro que es un desafío espectacular. La nave que va ahora a Marte, que la llamaron, un lindo nombre, Perseverancia, un nombre que debería, yo quiero cambiar el escudo nacional que dice por la razón o la fuerza, que en 70 años no he entendido, no he entendido lo que quieren decir. Eh, porque uno tiene la razón o tiene la fuerza. O uno es bruto claro. o uno es inteligente. Pero, o soy bruto o inteligente, eh, lo encuentro medio raro. Yo le pondría Perseverancia porque creo que es lo que más necesitamos en Chile. Pues si uno persevera, También. persevera, persevera, los resultados se van terminando por dar solitos. Pero no la perseverancia todo. lleva una moxia a bordo, uh -huh. que una es una máquina que va a chupar anidrio carbónico, CO2, va a separar la molécula y va a producir oxígeno. Entonces, si la atmósfera de, de, mano, de, de Marte tiene anidrio carbónico, es cuestión de romper la molécula de carbónico y ahí tenemos uh -huh. oxígeno para respirar. Ahí quería como, como, como meter un poquito en ese tema también, porque esto, todos estos viajes, bueno, lo pasó con el viaje a la Luna, con la carrera espacial en general, pasa con la guerra, pasa con todo esto que se genera en estos spin-offs, que son, los, son esta, esta, estas tecnologías que se desarrollan y que terminan, terminan ayudando a, a, a solucionar varias otras cosas que no se habrían desarrollado a no ser que a alguien se le hubiese ocurrido la, la genial idea de partir al espacio y empezar a solucionar estas cosas varias de, estos, de, de estas cosas que usted me dice y me cuenta que, que elementos o, o tecnologías que, que son para solucionar la vida en Marte son muchas cosas que podrían solucionar la vida en, acá o sea, eh, como, que, como bueno, que, que pero exactamente fíjate, mira, el hombre fue a la luna, y te quiero poner un ejemplo que lo pongo siempre, yo soy medio repetitivo, yo vivía en Parral en Parral, que es un pueblo de 10.000 personas habían teléfonos fijos cuando yo estaba allá, pero tenían dos dígitos. El teléfono era el 25, el 17, el 45. Ya uno puede ver que más de 99 teléfonos en Parral no había. Claro. En Parral estábamos totalmente desconectados. Hoy día en Chile hay 25 millones, 25 millones de teléfonos celulares. Nosotros nos fuimos a la luna, pero estamos usufructuando de esta maravilla que es un teléfono celular. Y en Parral... Los 10.000 personas de Barral tienen hoy día por lo menos 10.000 teléfonos celulares. Entonces, hasta los parralinos les cambió la vida y el hecho de que ni Lanson fue a la Luna. Entonces, si vamos a solucionar problemas en Marte, tenemos que chupar anidrio carbónico de la atmósfera para producir oxígeno. Si construimos y dominamos ese efecto, bueno, acá en la Tierra, si chupamos anidrio carbónico de la atmósfera vamos a hacer que el calentamiento de la, de la Tierra no siga creciendo. Si la moxi funciona en Marte, y la necesitamos, porque si no, no podemos respirar en Marte. Bueno, con una moxi en cada plaza de cada pueblo, una moxi más o menos cotota, podríamos estar chupando atmósfera, litros y litros y litros de atmósfera, agarrando el anidio carbónico, transformándolo en oxígeno y recirculándolo. Una moxi hace la misma pega de un árbol. Chupa níquel carbónico y bota oxígeno. Bueno, a lo mejor cuando, cuando solucionemos problemas en Marte, vamos a tener la herramienta para, para aplicarlo a la Tierra. Yo quiero, mira, Elon Musk, es eh, un millonario norteamericano, ahora creo que uno de los hombres más ricos del mundo, eh, en una de las últimas cosas, creo que tiene más de 100 mil millones de dólares de patrimonio. Él habla de poner un millón de personas en Marte en un siglo. Pero en un siglo en la Tierra van a estar viviendo 30 mil millones de personas. Hoy día somos 7 mil millones. Y en unos pocos años más vamos a llegar a 10 mil millones. Entonces, si somos incluso 7 mil millones, un millón de personas en Marte es un chiste. Uno de cada 70.000 mil que vive en la Tierra se iría para Marte. Es decir, irse a Marte no es para salvarnos de lo que va a pasar en este planeta. Es ir a aprender cosas nuevas, a que el cerebro se nos agrande, se nos ensanche, desarrollar nuevas tecnologías urgentes para vivir allá. Tenemos que fabricar alimentos en Marte, que es un desafío enorme. Tenemos que hacer unos invernaderos. En Marte en la noche la temperatura baja a unos 40 o 50 grados bajo cero. Tenemos que tener invernaderos que estén calefaccionados, que tengan la temperatura controlada, porque si no se nos van a congelar las plantas. Pero los invernaderos tienen que tener vidrio para que entre y haga fotosíntesis y todo lo demás. ¿Qué vamos a cultivar en Marte? Tenemos que ser muy cuidadosos. Mira, un ejemplo que es uno de los pocos que tengo en la cabeza. Dicen que una palta, Chile que tenemos paltas tan maravillosas, producir una palta equivale a gastar. 500 litros de agua. Por cada 500 litros de agua tenemos una palta. En cambio, las manzanas, una manzana son 50 litros de agua. Moraleja, en Marte no va a haber palta. No vamos claro. a tener palta. Solo manzana. Entre el arroz o el trigo, para producir un kilo de cualquiera de los dos, ¿cuánta agua necesitamos para un kilo de arroz? ¿Cuánta agua necesitamos? Tenemos... Porque en Marte el agua es muy escasa. No podemos decir, no, yo quiero un arrocito. No no vamos a poder llevar vaca a Marte, no, no vamos a poder comer bistec. no vamos a poder hacer una parrilla en Marte. En Marte tendremos a lo más que conformarnos con una gallina y comernos un huevito duro con la ensalada. Sí. Los, eh, los carnívoros frenéticos eh, van a tener que quedarse en la tierra. En Marte vamos a tener que aprender a comer de otra manera. Entonces, son tantas las cosas. Espero. Eh, eh, un ambiente, el hombre ya conquistó todos los continentes, fue al polo norte, al polo sur, ha subido al Everest. Hoy día ya hay casi un andaribel para subir al Everest, porque el hombre siempre quiere ir a la, a la frontera, a lo más difícil. Bueno, ahora lo más difícil es Marte. Y la Luna, que está muy cerca, que ya fuimos, la Luna es un ambiente mucho más hostil que Marte. Nadie está tan loco de pensar que va a poner un millón de personas en la luna. Llevar a un millón de personas a la luna es infinitamente más fácil. Pero que sobrevivan en la luna es mucho más difícil a que sobrevivan en Marte. Un solo dato. El día en la luna dura un mes de nuestro calendario. 15 días está pegándole el sol al suelo. 15 días está oscuro. En esos 15 días oscuros la temporada Temperatura baja como a 150 grados bajo cero. Cuando está terminando la noche, la temperatura en la luna es como de unos 150 grados bajo cero. Y cuando estamos al mediodía en la luna, los astronautas fueron siempre en la, en la mañana, temprano en la mañana, porque en la tardecita, como en el día 10, la temperatura del suelo de la luna es como 120 grados sobre cero. 120 sobre cero al, al mediodía. 150, 160 bajo cero al final de la noche entonces el gradiente técnico es pero espectacular en la luna en la luna no hay agua ahora encontraron cuatro moléculas perdidas que fue noticia pero no hay casi agua en la luna y, y esa, por eso hay un proyecto lindo que yo eh, lo voy a aplaudir frenéticamente la carrera espacial fue horrorosamente machista 12 seres humanos pisaron la luna y ninguno de ellos era mujer ahora el proyecto Artemisa de la NASA va a ir el 2024 al polo sur de la luna, ahí se evitan el calor del mediodía no se evitan el frío de la noche ahí van a tener que ir más, ir más abrigados que hijo único porque realmente en la luna en la noche hace mucho frío y en el polo sur de hacer más frío todavía pero van a ir mujeres y hombres Así que estamos por ver y escribir así en los libros cuál es el nombre de la primera mujer la que acompañe en la historia, en cinco siglos, en diez siglos, el nombre de Neil Armstrong como el primer ser humano de género femenino que pisó la luna. Eso, eso es no, abierto. No, este este, este bobey ya está recién empezando. Sí, bueno, pero yo creo igual que el, el desafío tema... intelectual para el hombre. El desafío... Mira, <laughs> Sí, construir un puente más largo que el más largo construir un túnel más largo construir un tren más rápido ya casi, claro, son desafíos tecnológicos, pero que están dentro de, si tú tenías un tren de 300 kilómetros por hora, yo construí un tren que va a 320 y te gano pero, pero es un tren y ya los trenes tienen 200 siglos, 200 años de existencia en la Tierra ir a Marte es una cuestión que es abrir un, a lo mejor un la caja Pandora, no sabemos qué va a salir de esta caja, pero es, es una si yo tuviera 20 años yo te digo, yo le hago de hoy yo me voy a Marte pero, pero no, ya pasó mi tiempo voy a tener que ser un bollerista del viaje a Marte siempre que una, te cuide porque en unos años es una, una buena señal, bueno lo que dice usted que ya, ya bueno, venía pasando desde la tripulación de la tragedia del Challenger de hecho ahí venía pasando ya la explosión de la... De mujer, cuando llevaron a, a, a profesora de ciencia básica que la llevaron para poder... O sea, la primera tragedia lamentablemente también estuvo acompañada de, 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 de un rol súper importante que iba a, a cumplir la mujer en la carrera espacial. Ahora es bien simbólico sí, lo que bueno. pasa también con, con, el, con, eh, con Alisa Carson en, en, el, en el proyecto de, de, para la ida Marte. O sea, es Es, bien, es potente fantástico. el mensaje. Una chica que tiene 16 o 17 años y que quiere, no, no quiere que la lleven a Marte, quiere ir ella capitaneando la nave. Y se está uh -huh. preparando, ya habla cinco idiomas, y, y como esto va a ocurrir en el 2035 posiblemente, uh -huh. tiene todavía 15 años la Alicia Carson para prepararse y para poner su cabeza pero, pero llena de conocimiento. No, es maravilloso. Bueno, Un acto de valentía, de los accidentes, que, es cierto, en el Challenger eh, murieron dos mujeres, una de ellas, uh -huh. que es eh, que iba a ser la primera clase desde el espacio. Pero también murieron los del Apolo 1. El Apolo 1 fueron tres: White, eh, Grison y Chaffee, que murieron en una cuestión, pero terrible, en un incendio eh, en tierra. Eh, los rusos, Komarov, etc. La carrera espacial tiene éxitos maravillosos y tiene tragedia. Si estas cosas, cuando uno está al borde del. Eh, creo que han muerto, con, no sé. Yo no llevo la cuenta de los muertos, pero hay como 15 personas que han perdido la vida con, en la carrera espacial. Tanto ruso pero, como... Yo creo, que, yo creo que lo, lo terrible, lo impactante que fue de, de la tragedia del Challenger fue también que estábamos, estábamos todos viendo la tele. O sea, claro. era. Es, está, es solo, eso solo fue superado por la tragedia de las torres. Totalmente. La, ha Había mucha la expectación. La tragedia de las torres, que estábamos cientos de millones de personas mirando porque había un incendio y no sé de repente se desploma. La sensación de angustia, yo que vi cuando explota el Challenger en eh, camino hacia el cielo, eh, uh -huh. solo fue comparable con, con la tragedia. Yo, de la yo me acuerdo del silencio, nosotros fuimos a verlo a la casa de mi abuelo, fuimos a ver, nos juntamos a ver el, 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 el despegue del Challenger y toda la familia. Claro. Y me acuerdo del silencio que se produjo cuando, cuando fue la explosión, que la gente no sabía si había sido una falla, si había sido un poetito nomás del lado que había explotado, si había sido. No, y fue, todos esperábamos, yo esperaba ver que de repente un punto preparar una cápsula que llevara a todos los pasajeros con un, pero uno miraba y miraba y no pasaba nada, y no, no había nada que se diferenciara del resto. Uh -huh. Y yo, yo quedé, claro, yo creo que todos los que estábamos mirando los quedamos minutos sin ser capaz de hablar con la persona que teníamos al lado, porque uno no podía creer lo que estaba viendo. Pero bueno, eh, no, posiblemente profesor. a Marte también van a haber tragedia, también van a... Sí, es pero, inevitable. Pero es que, mira, la epopeya de Magallanes, estamos ahora celebrando 500 años de la travesía de Hernando de Magallanes, que descubre el paso entre, los, el, entre el Atlántico y el Pacífico. Salieron 260, 260 navegantes de Sevilla. Y tres años después llegaron 18. 18. Y todo el resto murió en el camino. Entonces, las epopeyas grandes eh, siempre. Bueno, eh, los héroes estos estaban arriesgando la vida. Magallanes perdió la vida en Filipinas. Sí. Y tuvo que terminar la, la, con la navegación Juan Sebastián Elcano pero, a, pero voy a, voy a, yo creo a, que Marte es la, es la cosa más linda que nos va por lo es menos la próxima la próxima frontera como la esa. próxima frontera yo por lo menos estoy contento que en mi generación el hombre salió al espacio y el hombre llegó a la luna a esta generación sí. le toca ver cómo van por primera vez a pero Marte vaya. y cómo van a hacer una colonización en Marte porque Marte lo van a colonizar seguro seguro que lo van a colonizar Profesor, voy a aprovechar que, estamos, que, que mencionamos el tema de la luna y las temperaturas, porque tenemos a Cristian Pibunca que, que bueno, dice profesor buenas tardes. Usted menciona las grandes variaciones de, de temperatura que hay en la luna. Mi pregunta es, ¿por qué si está a la misma distancia del Sol que la Tierra se producen estas tremendas variaciones? En la luna hay atmósfera y oxígeno. Esas son las dos preguntas. Ya claro, bueno, la gran diferencia, la, la gran diferencia es ¿Por qué una temperatura tan baja? Bueno, tan alta y tan baja. Porque nosotros tenemos una hora, un día de 24 horas. Cuando en el verano teníamos la suerte de andar libre por el mundo y uno a las 4 de la tarde estaba en la playa, de repente uno se iba caminando y se iba quemando los pies porque la arena estaba muy caliente. Pero el sol había estado alumbrando 4, 5, 6 horas. Imagínate que el sol esté 10 días alumbrando en forma continua la arena, la arena casi se retiraría y eso le pasa a la luna. Pues la noche, nuestra noche dura en el, en el verano, bueno, o en el invierno, duran 12 horas, 14 horas, pero tenemos una atmósfera que es una frazadita. Las noches nubladas, la temperatura baja mucho menos. Las noches está perfectamente despejado, ya estamos fritos porque la radiación infrarroja se escapa de espacio. En el desierto, en el norte de Chile, en Calama o San Pedro Atacama, en el día puede haber 40 grados y en la noche la temperatura baja a cero Inversión. porque ahí el aire es muy transparente y la radiación infrarroja se va. En la luna no hay atmósfera. Entonces, todo el calor que acumula el suelo y las piedras se va radiando en el infrarrojo. Y sale para el, para el espacio directamente, no hay ni una frazadita que evite la pérdida. Y entonces, bueno, no tengo yo la curva, pero debe ser una curva descendente. Parte, bueno, ya en el atardecer la temperatura debe bajar un poco, pero cuando parte la noche el suelo debe estar a 60 grados, pero ahí baja 50, 40, llega a 0, llega a 20, menos 20, menos 40. Y cuando han pasado 14 días de noche oscura, que se está perdiendo y perdiendo y perdiendo el calor, llegamos a tener una temperatura de 160 grados bajo cero. Así que un día muy largo y una, y una noche muy larga sin atmósfera. Lo mismo le pasa a Mercurio. No se compra nunca una parcelita en Mercurio, porque el día en Mercurio, si nosotros estamos instalados en Mercurio, el sol sale y se demora 88 días en ponerse. Y ahí la temperatura del suelo es igual que en la luna, pero con la diferencia de que son como 430 grados Celsius, la temperatura que agarra la superficie de Mercurio. Pero después se pone y está 88 días de noche. Además, lo que es divertido, 88 días es el año de Mercurio. Entonces, si viviéramos en Mercurio, un año nos tocaría de día, al año siguiente nos tocaría de noche, porque el día dura dos años. El día entero, como un ciclo. 88 con sol, 88 oscuras. Y en Mercurio, en esos 88 días oscuras, la temperatura llega como a 200 grados bajo cero. Así que en, en Mercurio sería peor. 430 contra 200 bajo cero en la noche. Así que por wow. eso Mercurio Invección. está totalmente descartado. Nos sacamos de la Digo, lista ni ni de la parcela. Sí, no, no, no se compren nada ahí porque no sería. No, con el cambio en plano regulador no. y todo eso, eso no va a pasar. No, no va a pasar. No. Profesor, en Marte eh, yo me compraría una parcela, pero no en Mercurio. Yeah. <laughs> Profesor, aquí se me, se me va a caer un poquito el, el carnet. Uh -huh. Porque nosotros crecimos viendo, era eh, hace una vez el hombre, Teleduc, la tierra en que vivimos, eh, Mundo 86 sí, sí. con el nano que eran programas que eran muy... Eso, siento que se ha reemplazado un poco por alienígenas ancestrales y cosas así que usted es fan de ese, de ese programa claro sí sí, sí. El, el, pero hay algo que está que está pasando y que me, me llama la atención y muy gratamente que, que es que es que la astronomía está está apostando fuerte por los niños Está poniendo una apuesta fuerte y lo veo, veo que pasa en el, en el CATA que, que, con, con sus talleres y sus cursos que, que, que hacen este trabajo de, de, de enseñarle astronomía a los niños a través de superhéroes y cosas así. Y han hecho como cosas muy interesantes por los niños. Eh, usted mismo, que, que su, tu, sus libros los ha llevado prácticamente todos a, a, a formato infantil, incluyendo Somos, Somos Polvo de Estrellas, que también es un librazo y lo está. Sí. Lo, lo Mira, me acaba de llegar este libro, que no, no sé si lo puedes ver ahí. Sí, se ve ahí, perfecto. Ahí. Esta es la séptima edición del libro Somos Polvo de Estrellas para niños y niñas. Me acaba de llegar y que es un libro como para niños de 10 años. Y acaba de Bien. salir, esta es la séptima edición, y acaba de salir este otro, que también me tiene sale... Muy orgulloso. Eso, eso una... Marte, la es... próxima frontera para niños y niñas. Una, y que una fuerte, está lleno de este. monitos y cosas claro. pues yo creo que tenemos que llenar la cabeza de eso? ciencia a los niños uh -huh. los niños les gusta aprender cosas nuevas y si uno le dice mira el dragón de Komodo tiene no sé cuántas patas y no sé qué y hace no sé cuánto. los niños están ávidos por en, en la naturaleza ven muchas cuestiones yo encuentro terrible esos programas basura como el que tú estabas mencionando Alienígenas ancestrales. Es una falta de respeto al ser humano. No, yo creo que fueron del espacio los que construyeron las pirámides. Los egipcios eran arquitectos, pero de maravilla. Hicieron templos extraordinarios como obra de arquitectura y amontonaron un montón de piedra. Para eso necesitaron a los extraterrestres. ¿Por qué le restan mérito al ser humano? No es que yo no sé cómo construyeron las pirámides. Y que el hecho de que tú no sepas significa que no la construyeron. Y sabes cómo construyeron el Partenón. Y sabes cómo construyeron el Apolo para ir a la Luna. Y eso significa que también fueron los extraterrestres los que construyeron la nave Apolo. Y yo lo encuentro una falta de respeto, una falta de respeto. Además me da mucha rabia porque el history channel, ¿de qué history me están hablando? Eso es basura alienígena. Y un tipo que se peina así con, con, con un champú al Viagra, algo por el estilo así y que habla puras cabezas de pescado bueno mi lenguaje está decayendo a esta altura de la noche pero ya voy a hacer un poco más la traductora laboral de loca eh, pero no 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 la verdad es que la ciencia es muy bonita y contársela a los niños en una, en un lenguaje que ellos entiendan en una forma lúdica en el cata mira hicimos una maratón de ocho reuniones por, 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 en línea eh, en el día del niño el sábado y el domingo en las 4 del sábado y las 4 del domingo haciendo la raya para la suma tuvimos 180.000 conexiones 180.000 conexiones yo hice la última del día domingo hablé del sol y la luna de la manera más simple que uno puede presentar qué es lo que es el sol, qué es lo que es la luna que es lo que hacen cuando de repente uno se pone delante del otro. Y habían 44.000 personas conectadas. Entonces yo he tenido, es muy impresionante, estarle hablando de ciencia a 10.000 personas, que es lo que me tocó a mí hacer en, en el Estadio de la Serena para el eclipse del año pasado. O en la media luna Rancagua, que habían 6.000 personas. O en, el, en la Tortuga de Talcahuano, en el Teatro en el, ¿cómo se llama? en el gimnasio techado, habían 5.500. Mm. En Valdivia habían 4.500, en, mm. el, en el coliseo de Valdivia. Se ve, pero por internet habían 44.000 personas conectadas. Pueden haber sido mucho más, porque a lo mejor en una conexión habían dos o tres niños mirando. Entonces, yo creo que uno le puede contar a los niños en un lenguaje sencillo, en un lenguaje amistoso, amable. Yo a los niños les digo, mira, piensa tú cómo vas a ir a Marte. Eh, además, cómo vaya a dormir en la nave. Porque en la nave, no, si tú te pones en una cuestión, va a empezar a flotar. Si en la nave uno se amarra o empieza a vagar para todas las partes. ¿Cómo va a ir al baño? Si uno va al baño y está bastante acostumbrado, eh, que las cosas ocurran de una cierta manera, pero en el espacio, si no hay fuerza de gravedad, eh, ¿cómo, ¿cómo uno lo va a hacer? Todo lo que uno en la tierra lo da por hecho en el espacio va a ser distinto y los niños lo entienden y yo creo que les gusta pensar eh, qué es lo que puede pasar si sí. eh, y eso es muy a los niños hay que estimularlos hay que enseñarles de chiquitito que la matemática la matemática es un lenguaje maravilloso el ser humano pasó de calificar a cuantificar cuando fue cuando fue aprendiendo matemática con la matemática, si yo tengo ovejas y me dicen, ¿cuántas ovejas tienes tú? Tengo hartas ovejas, muchas ovejas, pero ¿cuántas son? Y hoy las cuento y digo, ¿tengo 50 ovejas o tengo 1.500 ovejas? La matemática uno le permite hacer, hablar de cantidades y hacer operaciones. Entonces, el lenguaje de las matemáticas es el primer lenguaje. Bueno, yo creo que hay tres lenguajes que todos los niños deberían aprender. Bueno, acá en el colegio de ustedes, por supuesto que todo se conduce en inglés, pero en Chile yo creo que el primer lenguaje que tenemos que aprender todos los niños en Chile es el castellano. Y aprenderlo de verdad, no hablar cuatro palabritas, aprender de verdad castellano, aprender matemáticas y aprender inglés. Yo creo que con esos tres lenguajes nos podemos batir prácticamente, como dicen, el, el idioma universal, el broken English porque eh, yo de repente he ido a conferencias en que tratar de entender a algunos compadres cómo hablan inglés es un, es un suplicio. Eh, pero, pero todos hablamos distintos niveles de broken English. Eh, pero la matemática uno tiene que saberla y tiene que manejarla. Y la enseñanza de la matemática es fundamental. Los niños tienen que aprender a disfrutar con el conocimiento que van adquiriendo de matemáticas. Uno, antes a mí, mi abuela me decía, la... <coughs> perdón que ya a esta hora del día no me queda voz, la letra con sangre entra, mi abuela era española, de Cádiz, la letra con sangre entra, y los profesores a uno le pegaban con una, con una varilla para que uno aprendiera a leer o lo que fuera, la letra con sangre entra. Bueno, yo creo que ahora ya pasaron los tiempos de, de que la sangre es parte de la ecuación. Y hay que motivar a los niños. Hay que decirle: Mira, te voy a enseñar cómo se suma. Mira, yo tengo un nieto, déjame chochar, que tiene tres años. Y mi, mi hija le enseñó a contar hace como un año atrás. Y cuenta: vivían en Estados Unidos, entonces este habla todo en inglés. Ahí yo practico mi inglés con mis nieto Pero cuenta del 1 al 10. Ahora cuenta hasta el 20. Pero no es que recite del 1 al 20. Porque cualquiera recita, 1, 2, 3, 4, 5, no, este va contando, él sabe contar y sabe asignarle un número a la cuenta que va llevando. Y tiene 3 años, que no es muy usual que un niño tan chico, que un niño chico sí. sepa la, 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 las letras y sepa los números, eh, no es inusual. Pero que sepa contar, por lo menos a mí me sorprende un poco. Entonces, a los niños uno les puede enseñar de muy chiquitito, de muy chiquitito. Y tiene que motivarlo de muy chiquitito, enamorarlo de estas cosas. Bueno, o sea, los se niños transformó. se enamoran con los dinosaurios, con los con los dragones de comodo, con los, los todas las cosas grandes así. Usted se transformó en dibujo animado. Drilo? Drilo. ¿No? Claro, yo ahora estoy de, de modo animado. <laughs> Qué mejor forma de llegar a, lo, a, a los niños. O sea, va a Por ser. Por supuesto. No, eh, eh, por eso no, yo, yo, yo creo que, esto, hay, que hay, hay que felicitar a la, a la astronomía porque creo que ha sido la, el, 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 el artista que, que le ha puesto más empuje en, en, en las ciencias a que, a que llegue a, a, a los niños. Creo que, que ha, ha sido una, una apuesta interesante lo que es la, la astronomía. Sí, creo, yo, quiero, yo siempre digo, perdón, la sí, astronomía sí, a mi gusto es como el mascarón de prueba de la ciencia porque un niño. El niño chico no le va a hablar de física nuclear, de que los protones, que los neutrones, no le va a hablar de mecánica cuántica, no le va a hablar de relatividad. Eso más adelante. Pero la astronomía uno le habla de la luna, le muestra la luna y los niños ven los cráteres y los niños ven el anillo de Saturno y quedan todos maravillados. La, la, la astronomía es muy visual, es muy fácil dársela a los niños en una dosis que los niños la van digiriendo y la incorporan y les gusta. Más adelante le enseñaremos química, le enseñaremos física, le enseñaremos otras cosas. Pero la astronomía eh, puede servir como de cabeza de playa para ir introduciendo la ciencia en la vida de los niños. Eso es, es o sea, y, y creo que es un poco también porque usted en su libro, Debajo de el manto uranio, también se, se, se mete en un tema con algunos eh, personajes que, que pasan a ser como. Como, como la convicción constituyente de la ciencia, por decirlo, ¿no? ya que está tan en, <laughs> tan en boda, <laughs> Copérnico, Brahe, Kepler, Galileo, Newton, como el, el, el Dream Team un poco de la, de, de lo, de la ciencia. Eh, usted los presenta en este libro. ¿Cómo confluyen todos esto, estos personajes eh, como, como para darle, finalmente, le dieron forma a la ciencia como la conocemos? Hoy en día nosotros, ¿Cómo, cómo, ¿cómo juegan este rol estos personajes todos juntos de ahí, la Liga de la Justicia? Bueno, mira, en realidad si uno analiza un poco la historia de la astronomía, la historia, la evolución del conocimiento, el conocimiento floreció en Grecia y después en el mundo helenístico. El mundo romano fue un poquito más mezquino con la generación de alto conocimiento. Después viene un, un interregno de por lo menos 5, 6, 7 siglos, donde fue bien poco lo que se avanzó, y empieza ya los primeros brotes verdes del Renacimiento en el siglo XIII, siglo XIV, y cuando realmente esto ya empieza a despegar es cuando Copérnico, a mediados del siglo XVI, publica su libro acerca de la revolución de las esferas celestes. Antes de Copérnico había habido algunos próceres, hay varios que uno los puede mencionar, pero Copérnico es icónico porque cambia el paradigma de cómo vemos el sistema solar. Copérnico dice, no, nosotros estamos en la Tierra, pero realmente el que manda acá es el Sol. Y la Tierra es solo un planeta en torno al Sol y la Tierra gira en 24 horas, cosa que Ptolomeo no había hecho. Ahora... La teoría de Ptolomeo era una teoría matemática muy elegante, muy sofisticada. Muy pocos pueblos hicieron nada que se le compare a la teoría de Ptolomeo. Así que cuando uno con mucha ligereza dice, no, Ptolomeo plantea una tontera que la Tierra es el centro de todo. No. Él propuso una teoría matemática, una teoría matemática para describir los movimientos de los planetas en el cielo, basado en una visión geocéntrica. Y Copérnico... Usa la misma matemática, la misma caja de herramientas que Ptolomeo, pero la aplica a una visión en el Sol. Pero de ahí parte y aparece a los tres años de publicar la obra de Copérnico, un astrónomo danés extraordinario, que no es muy conocido, que se llama Ticho Brahe o Tycho Brahe, uh -huh. eh, como lo quieran pronunciar. En inglés hablan de Taiko. En, en castellano yo hablo de Ticho. Y, bueno, en, en alemán sería como... Tijo, porque la CH es como J. Bueno, sí. pero además era danés, así que en danés. Ticho sí, no se tengo... lo tienen como Ticho, pues. Tige, se escribe el nombre de él en danés. Tige. T-Y-G-E. Y no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, Ticho Brahe es el astrónomo que se da cuenta de una cuestión maravillosa. Dice: si queremos distinguir si Ptolomeo o Copérnico tienen razón, lo que tenemos es que tener muy, Buenas observaciones. Con muy buenas observaciones, vamos a ver cuál de los dos hacen un mejor pronóstico. Y una cosa bien notable: la revolución que hizo Teacher Brahe, el ojo humano tiene una resolución de dos minutos de arco. Nosotros podemos resolver como dos puntos, dos puntos separados en el espacio, dos puntos que estén separados, dos minutos de arco. Con los instrumentos antiguos, incluso Copérnico, los instrumentos de Copérnico para medir le daban errores de 10 o 15 minutos. Entonces, los errores de observación de Copérnico estaban definidos estrictamente por los errores de sus propios instrumentos. No era el error final, el, el, digamos, el límite es la resolución del ojo, porque no había telescopio. Ticho Brahe dice: Bueno, en vez de hacer instrumentos de madera, voy a hacer los de bronce. En vez de hacer instrumentos chicos, los voy a hacer más grandes. Porque entonces el arco va a ser más grande y lo puedo dividir en zonas más chicas. Lo mandó a hacer a Suiza, que habían unos artesanos en metal fantásticos. Y Ticho Brahe rebaja los errores de 10, 15 minutos a un minuto en los resultados finales porque él toma promedio, él mide la distancia de Marte a esta estrella, a esta y a esta, localiza el planeta Marte a través de varias mediciones, de varios instrumentos, de varios de, de sus ayudantes y las posiciones las da con un error de medio minuto. Es decir, él llega al límite del ojo y ahí Kepler, con esos datos, encuentra que las órbitas son elípticas y Galileo estudia la caída de los cuerpos y finalmente Newton toma el trabajo de Kepler, toma el trabajo de Galileo y le pone mucha inteligencia. Newton es una de las personas tal vez más inteligentes que ha existido en el planeta. Hay pocos que estén en el nivel de Newton y publica en 1687 los principios matemáticos de filosofía natural. Y ahí queda definida la ciencia moderna. Incluso algo que también es muy interesante para decírselo a los alumnos, Galileo trata en los primeros años de entender por qué caen los cuerpos. Porque, porque Aristóteles decía que caían porque buscaban su lugar natural, que era el centro de la Tierra. Caen porque buscan el lugar natural, que es el centro de la Tierra. Galileo estudió, estudió, estudió y no supo nunca por qué caían los cuerpos. Y al final él dice, miren, yo he llevado, llevo años tratando de entender por qué caen los cuerpos. Y no tengo idea, pero no tengo idea cómo, cómo obtener una respuesta. Lo que sí yo puedo hacer es que puedo medir cómo caen los cuerpos. Cuando Galileo cambia la pregunta del por qué a la pregunta del cómo, ahí pone ya la pelota en la cancha de la ciencia moderna. La ciencia moderna no se pregunta por qué el electrón tiene carga negativa. ¿Por qué la masa del protón es, do, es dos mil veces más grande? La ciencia constata hechos, pero no pregunta por qué. No sabemos por qué fluye corriente desde, un, desde dos puntos que tengan una diferencia de potencial. Yo conecto una batería a dos puntos, circula una corriente eléctrica, pero yo no sé por qué, pero sé exactamente la corriente que va a circular. Entonces, okay. la ciencia la arman. Ciencia en que la sacan todas estas cuestiones, creencias raras, no, porque, bueno, Copérnico dice que el sol es la gran lámpara del universo. ¿Y qué mejor lugar para poner la lámpara que el centro de la catedral, que es el sistema solar? Entonces, son argumentos que valen, son más livianos que un paquete de cabritas. Es decir, ningún científico de hoy pondría eso como argumento. Entonces Copérnico todavía usa muchos elementos bastante anticuados, pero pone la pelota en una cancha que fue muy productiva, que el sol es el centro de todo y que la Tierra gira en torno y que la Luna gira en torno de, de la Tierra. Así que esos cinco son como los cinco magníficos que parte con Copérnico le da el pase a Ticho Brahe, Tycho Brahe se la toca a Kepler. Kepler se la pasa a Galileo y Galileo se la toca a Newton y Newton a el gol. Es como el equipo que quisiera tener colocó. -Colo. Eso, con esos cinco no estaría peleando el No, no, no estaría en esta situación. Sí. Profesor, me, yo, hay una, una, una cosa que, 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 que creo que, que es una pregunta para lo que usted para el futuro, porque yo soy se podría decir que soy hijo adoptivo de Lonquimay. Eh, ah, la no la, las noches Lonquimayinas son un espectáculo, pero... Increíble cuando está despejado, las estrellas se vienen encima, no, ve? no, hay, no hay mucha contaminación lumínica, porque el pueblo tiene muy poca luz. Y, pero nos pasó un tema, en, eh, 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 creo que fue en marzo, que de repente estamos mirando el cielo, estas estrellas preciosas, la Vía Láctea que se ve, se ve clarísima, y de repente un satélite. No es raro ver un satélite, pero detrás, otro. Y detrás, otro. Y detrás otro. Llegamos a contar más de 30 satélites en una fila perfecta, un anillo que se formaba de satélites. No, no sabíamos si arrancar, si seguir mirando, si ir a buscar el letrero de llévenos con ustedes. No sabíamos qué era, qué, qué era lo que pasaba. Pero después viendo, era parte del sistema de Starlink que está trabajando en los más. Qué tan... Que tan que, que, hasta el momento llevan lanzado, si no me equivoco, 400 satélites de 12.000 que quieren llegar a, a poner en esta grilla pa, para el tema de entregar eh, Internet a todo el mundo. Eh, pero, ¿cómo, cómo y, y, y ya entran otros actores como SpaceX y, y todo, todo, todos estos actores privados y empieza una carrera privada por el espacio. ¿Cómo se cuida? ¿Cómo, cómo uno evita que, que esto te, al final uno termine viendo solamente satélites en el cielo en vez de poder ver estrellas? Este, este, ¿cómo, ¿Cómo se regula? ¿Es algo que se, que se converse entre los astrónomos cuando, cuando van a un, a, a, a un observatorio, cuando se cruzan en los pasillos? De los, de, ¿es, algo, ¿Es un tema que esté en, en la palestra, por decirlo? El mundo? Bueno, claro, los, los astrónomos están todos bastante... Enojados con Elon Musk por hacer esta, esta cosa. Eh, desgraciadamente no hay regulaciones muy fuertes. Y claro, no hay una ley que te prohíba mandar satélites. Si, si tú quieres, pon un satélite. O nosotros. En Chile había una. <laughs> Querían poner un indio pícaro en órbita. Eh, yo creo que nos costaría poner un indio pícaro en órbita, pero claro, no hay una ley ah, que te prohíba. ¿Es parte de un satélite. proyecto? ¿Es un proyecto real? Sí, no, en serio. Al alguien quería poner un indio pícaro en órbita como un homenaje a la chilenidad. Yo me imagino varios otros homenajes un, un poquitito más contundentes que mal. poner un indio pícaro, pero Elon más tiene el dinero. No tiene que pedirle permiso a la NASA, no tiene que pedirle permiso a nadie, no tiene que pedir un grant para ver si le dan esto, no tiene que pedir al FondAR, no tiene. Nosotros acá en Chile somos todos menesterosos, tenemos que andar pidiendo, a ver, por favor, míreme, ¿puedo? y si tú vas y, si tú le pidieras permiso a alguien, a una autoridad, eh, para poner mil eh, eh, satélites, te dirían que bueno, que tenés que llevarlo en triplicado y presentarlo de esta forma, y después de tres o cuatro meses todavía estarían estudiando y crearían una comisión. Bueno, el Elon Musk aparentemente no le pidió permiso a nadie y fue y empezó a lanzar. Creo que quiere poner 30.000 satélites y con ellos darle no. internet a todo el mundo. Eh, yo te digo una cosa, en pandemia yo he tenido estas conversaciones, bueno, con Panky Bull, estuve conversando el otro día. Con, ¿cómo se llama? Sí. Con, pedre, con Pedregoso. Sí. Que, con Pedregoso, que está al lado de, de Lonquimay. Uh -huh, uh -huh. Que es, pero una cosa mucho más chica aún que Lonquimay. Que no, no digamos que es una gran urbe. Pero el problema grave que tenemos ahora, que nos damos cuenta, cada vez que Chile es como, como una escenografía que cuando uno llega a rascarla se empieza a desmoronar porque nos creemos los jaguares de Latinoamérica y de no sé qué más no, no sé de dónde se le ocurrió a alguien semejante tontería pero en la pandemia había una niña en Temuco como a 20 kilómetros de Temuco que se tenía que subir al techo de la casa porque ahí le llegaba algo de señal para poder seguir la clase de la universidad, de la UFRO la señal de internet un amigo mío estuvo en Caragüe, en un colegio que hay 101 alumnos, y les preguntó a los profesores cuántos alumnos del colegio tenían internet en su casa. El resultado era bien claro, cuatro. Cuatro de 101 alumnos de Caragüe tienen internet en su casa. Entonces, si Elon Musk le puede dar internet a todo el mundo, al que quiera, la verdad es que sería un cambio fundamental, sobre todo para los lugares más abandonados. Porque la misma Araucanía, que ahora está de moda por el eclipse, creo que están licitando la última milla, no sé por qué no es el último kilómetro, nosotros estamos en kilómetros y no en millas, para el 5G. Porque van a hacer una carretera digital, pero la distribución a los usuarios, las tienen que hacer empresas privadas. Nadie licitó, ninguna empresa participó en la licitación para la Araucanía. ¿Por Porque no... no, no es? Entonces, lo que más se quedará sin 5G para siempre, y se quedará sin 5G, Lanco y Panguipulli y tantas otras localidades de por ahí. Porque no, porque hay muy pocos usuarios y los usuarios no van a querer pagar una cierta cantidad mensual. Así que, yo creo que si al planeta le dan internet con estos satélites, bienvenido sea. Por otro lado, eso lo digo como ser humano, sacándome la chaqueta de astrónomo. Pero si uno está tomando una, una imagen de un cúmulo de galaxias bien lejano y lleva media hora integrando, y pasa un cho, una chorrera de satélites, uno va a querer matar se va a se acordar de varios familiares de Elon Musk, particularmente de su mamá. Entonces, claro, todo tiene un, un pro y un contra. Ahora, por otro lado, 30.000 satélites suena como una locura completa, pero el cielo tiene 41.000 grados cuadrados. Un grado, un grado por un grado es un grado cuadrado. La luna es medio grado cuadrado. Es decir, me caben cuatro lunas enteritas en un grado cuadrado. Y de esos grados. Cuadrado, hay 41.000 en el cielo. Si tienen 30.000 satélites, ni siquiera va a ser un satélite por grado cuadrado. Entonces, no es que para donde uno mire va a mirar un satélite, no. Si uno está mirando en el lugar equivocado, pero si esto más adelante, si está en, en un sitio web, dicho, por dónde pasan y cuándo pasan y a qué hora pasan, entonces yo me meto a ese sitio y planifico que a las 3 de la mañana, como van a pasar para allá, por allá van a estar pasando, yo voy a estar observando para el otro lado, ¿te fijas? Cuando los astrónomos tengamos acceso a el paso de estos satélites, uno podría convivir con los satélites. Yo más que por la guerra, no, no estoy proponiendo, comprando unas ondas y botarle los satélites a a Elon Musk. Sino más bien coordinarlo y buscar un arreglo para que él sea feliz y nosotros también. Todo con Perfecto. Profesor, eh, tengo un fenómeno específico, el fenómeno astronómico, lo vamos a nombrar específico, que, que, que a ver si usted me puede explicar. Porque. Carl Sagan, por ejemplo, habló en algún momento del tema de Somos polvo de estrella, también lo, lo, lo planteó en algún momento, hizo charlas para gran cantidad de público también, tenemos tremendos científicos y científicas en nuestro país, nuestra misma Premio Nacional de Ciencia, María Teresa Ruiz, que también eh, nosotros hemos tenido la suerte acá en el colegio de tener en nuestro, eh, en nuestro teatro a, a Bill Dent, que, 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 que es un astrónomo, el astrónomo de astrónomo sistemas de alma. Eh, William Dent, que, que, que ha venido acá y ha hablado los niños quedan maravillados con sus presentaciones eh, perfecto doctor. pero usted metió más de 4.000 personas eh, en el lanzamiento del libro más de 5.000 personas en la Tortuga de Talcahuano más de 10.000 en la Serena usted es como el, es como el Jimmy Page de, lo, de los astrónomos entonces, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué, por, qué se, ¿por qué se contrapone este, este tremendo interés que hay en la, en la ciencia también, que, que todo el, eh, se contrapone mucho, encuentro yo, con el con el 0.34% del PIB que se invierte en el, en el país en tecnología, es, siendo que se ve que hay un interés gigante, sobre todo en los jóvenes y en los niños. ¿Qué, qué pasa ahí? Mira, no tengo respuesta. Yo creo que el, los políticos de Chile no se han dado cuenta que la vía más expedita al desarrollo. Es a través de la ciencia y la tecnología. Países como Israel invierten el 4,2% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Y en Israel eh, tienen vacunas para el COVID-19, tienen laboratorios, tienen avances médicos extraordinarios, tienen, están haciendo satélites, ya mandaron una nave a la Luna. Eh, fue un fracaso porque se estrelló contra la Luna, pero yo ya quisiera que Chile mandara. Una nave a la luna y se estrellara. Nosotros no somos capaces ni siquiera de sacarla aquí al estratosfera Entonces, Israel usa la ciencia y la tecnología como la manera de desarrollar el país. En Chile, desgraciadamente, los políticos y todo un grupo de fundamentalistas del de libre mercado y no sé qué, ven como en el, el desarrollo lo ven. En cuánta plata tengo yo en mi cuenta en el banco y cuánta plata tengo yo invertida. Ese es el desarrollo del país. El desarrollo del país es un desarrollo humano. Tenemos que educar a todo el mundo, desde, desde Arica o desde vivir hasta, hasta Tierra del Fuego, a todos los niños. La inteligencia de todos los niños sumada es, es el material más valioso que tenemos en el país. Entonces yo creo que desgraciadamente los políticos no se han percatado, cuando uno pide más plata para la ciencia, creen casi casi esperan que los científicos salgamos con un tarrito a pedir una moneda en los peajes, como suelen hacer los bomberos. Los científicos yo no estoy pidiendo plata para mí. Estoy pidiendo que la ciencia y la tecnología sea el motor de desarrollo del país. Estoy pidiendo mucho más ciencia y tecnología para el país, no para los científicos, que es muy, muy distinto. Y yo creo que la gente tiene mucho más interés. Hay tonteras como esto, de los alienígenas ancestrales y las idioteses de Nazca. Mira, es que, es que no resisten hasta, los cuentos, hasta el cuento de la Capacidad Roja, es más lógico. ¿Tú crees que pueden venir naves desde estrellas lejanas y llegar a Nazca? Y para poder volver a hacer un dibujo en el suelo para que el dibujo lo oriente. Y se vinieron haciendo dibujos todo el camino. No, entonces, si ahora uno anda en un auto con un GPS, el teléfono celular tiene, tiene una manera que te puede dar las coordenadas y, y lo, lo, los tipos, los seres extraterrestres que vienen a hacer los dibujos de Nazca. De Nazca no tenían una cuestión ni siquiera tan elemental como un celular. Entonces, esas cosas, cuando uno se las cuenta, no, es que yo creo, el otro día me preguntaban, ¿y usted cuando hay una vacuna, usted cree que sea segura? Y yo le dije, bueno, pero si yo no tengo por qué creer nada, yo no creo que sea segura y yo no creo que sea insegura. Yo voy a esperar a ver qué dicen los expertos. Cuando se hagan pruebas y los expertos me digan esta vacuna es segura, yo ahí no voy a creer que es segura, voy a saber que es segura, que es distinto. Pero la ignorancia ha llevado a que todo, ahora no, yo creo esto, yo creo lo otro, yo creo que aquí, yo creo que allá. Yo creo que los caballos vuelan, a Pegaso, ¿no? ¿Has visto volar un caballo? No, pero yo creo que vuelan. Oye, caramba, los ignorantes creen cosas. Los que son más humildes. Averiguan y leen y estudian y estudian y van sabiendo cosas. Uno sabe o uno cree. Y, y yo creo que el, afortunadamente, los niños, los jóvenes que están en primero o segundo año en las universidades o en centros de formación técnica, yo he estado con ellos y puchi, todos que hay que firmar el libro y que no sé qué y me preguntan por bueno, este cuento el somos polvo de estrella, cuando me preguntan, ¿y este un este libro es original suyo? Claro, este libro es original mío, yo lo escribí, es cierto. Pero es una historia que la sabe cualquier astrónomo, cualquier astrónomo, hay 20.000 astrónomos en el planeta, todos saben que los elementos químicos se formaron en el Big Bang solo dos, hidrógeno y helio. Y todo el resto de los elementos químicos se formaron en el interior de la estrella. Y eso lo contaba Carl Sagan y lo contaba Hubert Reeves, que es un astrofísico canadiense que vive en Francia. Lo han contado Pedro, Juan y Diego, gente mucho más importante que yo y mucho antes que yo. Lo que yo hice es que este cuento, incluso la María Teresa Ruiz, mi amiga, ella lo escribió en un libro que se llama Hijo de las Estrellas, eh, para decir el mismo cuento. Cuando el libro de la María Teresa ya llevaba más de 10 años impreso, ya estaba fuera de, de circulación, yo dije: Bueno, yo por 20 años, 30 años, di una charla que yo la llamaba de un título en inglés, uh, The Universe, I Can Feel It in My Bones, eh, que es un título muy bonito, que suena lindo en inglés, eh, El Universo, puedo sentirlo en mis huesos. Yo di esa charla como 20 años, entonces la fui parando y armando con diapositivas en esa época las charlas eran con diapositivas después ya lo hice con un powerpoint etcétera y dije bueno ya llegó la hora de ponerlo en un libro y cambiar de tema y ahí me fui a Marte la próxima frontera pero pero bueno y ese libro eh, me acaba de llegar por aquí tengo va en la edición 26 en tres años en Chile años. esto no había pasado nunca edición 26 y ya lo sacaron en Argentina, en Perú, en Colombia, en México y lo acaban de lanzar en España. Así que estoy súper orgulloso de que el, la gente le ha gustado el libro. Y yo creo que si uno habla en un lenguaje cotidiano, en un lenguaje ameno, eh, uno puede expresar cualquier idea. Si la, si, si la, no hay ideas complejas que no se puedan expresar en un lenguaje cotidiano. Claro, alguna sutileza uno tiene que expresarla en un lenguaje más técnico. Pero si uno quiere divulgar la ciencia, uno no quiere divulgar la sutileza. Uno, yo en muchos de mis libros pienso que algunos de los, mis colegas pueden decir, ah, mira, dice que las estrellas vienen en dos tipos, cuando todos sabemos que vienen en cuatro. Pero si hay dos tipos principales y hay otros dos que son como más raritos, yo no me molesto en explicar absolutamente todos los tipos. Explico: en este campo hay vacas y caballos. Las vacas tienen cuernos y se, uno le saca leche, y los caballos, uno le pone una montura y cabalga. Bueno, puede haber otros animales, pero para mi relato, yo no quiero hacer un relato tan preciso que al final ni siquiera se entienda de qué estoy hablando. Entonces, yo, yo creo que como todas las cosas, eh, todo depende de cómo uno cuenta el cuento, literalmente. Como uno fabrique el relato. Y afortunadamente, el relato que yo hice, en 25 años de charla del universo, puedo sentirlo en mi hueso, cuando lo puse en el papel, el libro ha sido tremendamente exitoso. Pero no es porque me dicen, ah pucha, que tuvo suerte, le pegó el palo al gato! Bueno, da 25 años una charla, y también le haya pegado el palo al gato, el, el gato tuvo tu, 25 años tirándole eh, pequeños palitos. <laughs> Profesor, y tú, eh, bueno, te, tenemos varias preguntas que el, tenemos poco tiempo y, y no me gustaría que nos perdiéramos un, un tema que, 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 que nos apasiona y nos interesa a todos y que estamos encima de la fecha. Eh, pero yo me comprometo a que le voy a pasar todas las preguntas que tenemos acá y para, que, para poder darle la opción a... a esas personas de que reciban la respuesta de, de, de su puño y letra, por decirlo de una forma. Ya, la, ya claro, mándame un archivo y yo eh, con tiempo eh, te escribo perfecto. la respuesta. Y pues, ahora estoy coleccionando preguntas. Eso. Me, <laughs> me, me, me sirve toda la pregunta, claro. Porque claro, ver, yo dar la respuesta a la gente, pero si tengo preguntas, es mucho más fácil la respuesta. Te fijas. Exacto. Profesor, mire. Tres eclipses al hilo, no, no, en, en un plazo de menos de tres años, uno en el desierto, otro en bosques milenarios, vamos a tener, vamos a tener uno en el continente blanco, en algún lado tiene que ser un récord esto eh, histórico, pero para nosotros, ¿qué significa realmente, qué tan común es que pase esto en un mismo país, tener tres eclipses en, en tan corto tiempo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que va a pasar con esto? ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque es una experiencia que mucha gente a lo mejor no le ha tomado el peso a que, a que es algo que va, va a haber una vez en su vida. Hay muchos que van a ser la oportunidad de la vida para ver un eclipse. Entonces, ¿qué, qué tan importante es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos afecta, lógicamente, desde el punto de vista científico y la importancia que tiene la, en, en, en la humanidad cuando tenemos estos fenómenos? Eh, mira, los eclipses ocurren normalmente dos eclipses al año. Uno puede que sea un eclipse anular y el otro un eclipse... Total. Pero el eclipse cubre una franja muy pequeñita del globo. Una franja que tiene como 100 kilómetros de ancho y un largo de como 5.000 o 6.000 kilómetros. Si uno calcula cuál es el área de esa franja, es como un 300, un 400 avo de la superficie total del globo terrestre. Entonces, por ponerlo de una manera lúdica para que se entienda. Si yo tengo una pared más o menos grande de 5 metros de ancho y 4 metros de altura y tengo una brocha de una pulgada, una brocha de unos 2 o 3 centímetros, yo una vez al año pego un brochazo. Y en esa muralla hay hormigas. ¿Qué posibilidad hay de que justo a una hormiga le toque un brochazo? Es rebaja. Y al año siguiente pego otro brochazo. Y al año siguiente pego otro brochazo. Y al cabo de 300 años, yo voy a terminar por pintar la pared completa. La pared la voy a pintar verde, por decirlo de algún color, o azul. Yo un brochazo azul, una pared que era blanca, la voy a ir cubriendo de brochazos azules. Y la voy a cubrir en promedio. Claro, algunos pedazos puede que queden más o menos cubiertos más temprano, pero hay otras lagunas por allá. Pero se va a cubrir en promedio en 300, 400 años. De hecho... El eclipse de la araucanía se va a repetir en 393 años más. Así que el que no lo ve ahora puede esperar 393 años para tener otro eclipse. Los eclipses son muy esporádicos. Es raro que nos tocaran, mira, el, un eclipse que pasó casi desapercibido en Chile, porque fue el día del final del Mundial de Sudáfrica cuando estaba jugando España con Holanda, hubo un eclipse que partió en el Pacífico. Todos los eclipses aquí parten en el Pacífico. Y caminan, caminan, pasó por la isla de Pascua y duró cuatro minutos. Una maravilla. Siguió, siguió, pero se empezó a curvar hacia abajo y tocó la zona de Coyhaique. Eso fue en el año 2010. En junio, julio, en julio creo que fue, del 2010. Después hubo un eclipse en Coyhaique en febrero del 2017 o 2018. Yo ya en pandemia no, ya no me acuerdo cuántos años para traer. Y el año pasado, hace un año y medio, nos tocó el 4 de julio un eclipse que cruzó la zona del Valle del Elqui. Y ahora nos toca este de la Araucanía. Pero hasta el 2040 no viene ni un eclipse sobre Chile continental. Y de los eclipses Eclipses totales. Va a haber un eclipse total de sol en Santiago en el año 2064. En 44 años más. Y que es un eclipse que más o menos repite un eclipse que hubo el 12 de octubre del año 1958. Es decir, del año 1958 al 2064 van a haber transcurrido 106 años. Y más o menos el brochazo. Que va a pegar la sombra de la luna, va a ser más o menos equivalente. Así que no es muy usual que uno tenga. Ah, bueno, hay el 2021 este eclipse en la Antártica, pero ahí ni los pingüinos lo van a ver porque en realidad la península antártica, no, la totalidad, le hace un nole a la península antártica. Parte como por la, por la Antártica que está como frente a Australia, se va para pa adentro y aparece. Y como que casi llega hasta las Malvinas, pero la península antártica, yo creo que el eclipse va a ser un 99%, pero no total, en donde están las bases chilenas y las bases de muchos otros países. Así que sí, es cierto que es poco frecuente, pero después tenemos una sequía de 20 años. De aquí al 2040, te puedo asegurar que no van a haber eclipses en Chile continental. Así que estas son sí. cuestiones aleatorias. ¿Cómo le, ¿Cómo le explicaría a usted? Que hay hay unas preguntas acá que, son, que es bien interesante responder porque hay muchas mamás o papás que se están preguntando cómo, cómo le explican este fenómeno a sus niños. ¿Qué, qué, qué, es la, ¿Qué es lo importante que le tienen que contar a sus niños de, de, de lo que es el fenómeno del eclipse? Mira, lo que, yo, lo que yo le digo a todo el mundo, y no es por bajarle el perfil, pero las cosas son como son. El sol es enorme. 109 veces más grande que la Tierra. Y está a 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros. Al lado de la Tierra está la Luna, que gira aquí alrededor. Apenas a 380 mil kilómetros. La Luna se va a interponer justo en la dirección del Sol. Y la sombra de la Luna va a circular sobre la superficie de la Tierra. Durante dos minutos. El sol le importa un maní que la luna se vaya a interponer entre la tierra y él. El sol está radiando cada segundo, tira millones de millones de calorías para afuera. El sol no está mirando que va a haber un eclipse en la el, sol, el El sol del instante del eclipse, exactamente el mismo que de los instantes anteriores y de los años anteriores y de los años posteriores. El eclipse no es un fenómeno que atañe al sol. El eclipse, uno puede producir un eclipse cuando se mete debajo de un árbol en un día con sol. El árbol te, te eclipsa el sol y uno está a la sombra del árbol. Pero el sol no cambia de opinión ni tira rayos como para decir, tú te querés poner ahí para defenderte. El sol no, no, no tiene un espíritu. No es... La luna es 400 veces más chica que el sol, pero está 400 veces más cerca de nosotros que el sol. Y entonces, eso combinado hace que la luna y el sol en el cielo se ven casi, casi del mismo aporte. A la luna le da lo mismo, porque la luna no está mirando su sombra. ¿Para dónde está mi sombra? Normalmente, la luna, la sombra pasa más arriba de la Tierra, o la sombra pasa más abajo. Ahora, justo va a pasar y le va a pegar como como un brochazo como explicaba yo a la pared pero al sol le da lo mismo a la luna le da lo mismo y a todos los habitantes del planeta tierra les tiene que dar lo mismo no es que el sol no está en peligro el sol en el minuto de esto va a tener unos rayos especiales y va a salir una figura con unos ojos que va a decir tú mortal no, ni una de esas cuestiones no es un dragón que se va a estar comiendo el sol todos estos mitos de que en el momento del eclipse, no sé qué, uno no puede hacer no sé cuánto, las mujeres embarazadas no pueden ver el eclipse porque la guagua le va a salir manchada. Oye, cuando estábamos en las cavernas, los, los de las cavernas se asustaban con los eclipses. Pero por favor, ahora sabemos exactamente el sol, la luna no puede chocar con el sol. Si la luna está, mira, si yo pongo la luna a un metro mío en el extremo de mi brazo el sol estaría a 400 metros, a 4 cuadras. Entonces, la luna no va a chocar con el sol. Y la luna chorrea una sombra que es como un cono, pero que es un cono que se viene aflautando, aflautando, que cuando golpea la superficie de la Tierra, tiene un tamaño como de 80 kilómetros. Pero la luna se mueve en el cielo a 3.700 kilómetros por hora. Si la Luna se mueve en el cielo a 3.700 kilómetros por hora, la sombra sobre la Tierra se mueve a 3.700 kilómetros por hora. Pero la sombra va para la Argentina. Y nosotros también vamos para la Argentina. Y en la zona del eclipse, todos esos sitios, Villarrica, Gorbea, Pucón, se van moviendo como con 1.300 kilómetros por hora para allá. Por lo tanto, la velocidad relativa de la sombra con respecto al suelo. Son do, do, eh, 2.400 kilómetros por hora. 2.400 kilómetros. Te estoy mareando, pero, pero igual. El número es. Algo, pero, 2.400 sí. kilómetros por hora es la velocidad con que avanza la sombra. Sí. Son 40 kilómetros por, por minuto. Si yo divido Bien. 2.400 por 60, que son el número de minutos que tiene una hora, sí. me quedan 40 kilómetros por minuto. O sea, si yo estoy paradito en un sitio. Llega la sombra a mí, en un minuto avanza 40 kilómetros, en otro minuto avanzó los otros 40 y ya se me acabó el eclipse. Sí, el eclipse no es más que pasó una sombra por arriba tuyo. Incluso claro. yo tengo un mono, un poco para pa refrendar. No sé si pudiera yo compartir pantalla. Vamos a ver. Ah, no. Debería poder... Por aquí dice compartir pantalla. Sí, aquí ya. ya, vamos, voy a compartir la pantalla para poner un monito. Ah, no. Ajá. ¿Qué es lo que quiero poner? Es ese. Ahí llegó, está el mapa de... Claro. Entonces, mira, este, este círculo en gris es más o menos el tamaño de la sombra. Y este círculo se va a estar moviendo a lo largo de esta línea roja. Aquí está el lago Villarrica, aquí está la ciudad de Villarrica, aquí está Pucón. Por aquí está escondida detrás de esta letra blanca, Gorbea. Ahí está Teodoro Schmidt. Entonces, ¿dónde me conviene estar parado? Si yo estoy parado sobre la línea roja, esta sombra me va a agarrar por una diagonal. Y entonces me voy a estar dos minutos con nueve segundos en sombra. Si yo estoy más corrido para arriba, voy a cortar por aquí y va a ser más corto. Si estoy cerca de Tepuco. Bueno, cerca de Temuco el, el eclipse se acaba. Pero si estoy aquí un poquito más abajo, la sombra va a pasar como por aquí y voy a estar como 30 segundos en sombra. Por eso, según cómo esté uno con respecto a este círculo, este círculo uno lo puede cortar así como en torreja, como harían los, los chefs de cocina. Y claro, mientras más al medio, esta es la torreja que va a ser más larga, pero las de los bordes van a ser más cortas. Eso es lo que hace un eclipse. No hace ni más ni menos que eso. Esta es la zona general ahí el eclipse entra y llega a la Isla Mocha. Esta cosita de aquí es la Isla Mocha y circula por toda esta parte. Como a la una de la tarde con dos minutos y a la una cuatro minutos se acabó porque ya la sombra se fue para Argentina. Pero esto te lo digo para que se vea que ahora la maravilla. A ver, aquí tengo algunas otras imágenes. No te puedo mostrar todas porque si no vamos a estar hasta las no sé qué hora. Pero esto, por ejemplo, es el sol eclipsado. Aquí la luna, esa cuestión negra que vemos al medio es la luna que me está tapando el sol. Y el sol tiene una peluca que se llama la corona solar, que es maravillosa porque tiene campos magnéticos y hay partículas cargadas que se van moviendo ahí. Estos colores son fuleros, son colores mentirosos. Que son tomados con dos, como con una, un lente polarizado. Uno toma una polarización y la polarización ortogonal, y entonces una la colorearon verde y la otra la colorearon roja. No tiene esos colores tan, tan espectaculares. Pero eso es lo que persiguen los astrónomos. Y mira, acá en esta se ve una foto de la Tierra y este manchón negro es la umbra. Y la penumbra del de eclipse que va pasando por arriba de Australia. Y por aquí tenía una. Esta muestra: aquí está el sol, acá está la luna. La luna proyecta una sombra dura. Aquí no hay que traducirla porque está, esto lo tomé del inglés. La, uh -huh. la sombra de verdad, la umbra, es esto. Y ese circulito varía en tamaño porque depende de la distancia que esté la luna de nosotros, pero son. 180 kilómetros va a ser el de, 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 de Arauco. Eh, algunos son un poquito más grandes y pueden ser casi de 200 kilómetros, en cuyo caso el eclipse va a durar como 5 minutos en lugar de los magros 2 minutos que dura ahora. Y el eclipse siempre se mueve, en, en, en este gráfico, la luna vendría hacia nosotros y por lo tanto la sombra iría caminando, aquí, aquí está el África. Iría caminando hacia el cuerno del África. Siempre la sombra del eclipse va caminando hacia el este. En Chile, los eclipses parten en el Pacífico, cruzan Chile, cruzan Argentina y terminan por morir en el Atlántico. Y ese es más o menos lo, y lo que pasa. Mira, aquí en este mono se ve que aquí está el sol tranquilito y aquí ya la luna le mascó un poquito, le comió un pedazo. Aquí ya le comió otro pedazo. No sé por qué le falta un pedazo al sol acá abajo, pero olvídense. Aquí ya el sol está más chico. Esta cosa demora una hora con 15 minutos. Es decir, desde un cuarto para las 12 hasta la una, la luna lentamente va a ir tapando al sol. Lo va a tapar por dos minutos y la luna va a seguir hacia la derecha. Va a dejar ya al descubierto un pedacito de sol, un pedazo más grande, y va a terminar el eclipse a las 2 de la tarde con 15 minutos, o 2:20 por ahí. Eso es lo que vamos a ver, lo que van a ver los que estén en la totalidad. Los que vamos a ver en Santiago, por ejemplo, por aquí tengo una tabla. En Santiago el porcentaje del sol oscuro es 79%, para el paraíso, pero incluso en Arica, que el eclipse está harto lejos de Arica, se va a ocultar un 26% del eclipse. En la zona central es como el 80% o 90%. En la Araucanía, 100%. Y en Punta Arena, en el otro extremo, va a ser de 54%. Así que ese es más o menos a grandes rasgos lo que vamos a ver en el eclipse. Wow, está, está interesante. Bueno, tenemos a la vuelta de la esquina, está, ¿no? la próxima semana. Claro, en, en menos de dos semanas. El lunes, sí. de, no de la próxima, sino de la el subsiguiente, subsiguiente. Claro. No, que hay, hay, hay gente que todavía tiene que entusiasmarse un poquito para no perderse un el, el fenómeno tan, tan espectacular. Esto, esto muestra los eclipses del 2019 al 2040. Está el del 2019 que ya ocurrió en el Valle del Elqui. Y este que va a ocurrir en dos semanas más del 2020 y no hay ni un eclipse que vaya a ocurrir. Ah, y el del 2021, este de la Antártica. Este es de la Antártica. Hay un eclipse el 2024 que va a cruzar México y que va a cortar la costa este de Estados Unidos. Hay un, e un eclipse el 2026 que va a tocar la parte norte de España. Yo, como no voy a ir a este eclipse, espero el 2024 ir a Estados Unidos a ver este, o si no, el 2026 voy a ir a Galicia, al norte de España, a ver el eclipse, ver, el eclipse. total de sol allá. Y el ancho de la línea dice del, del tamaño del, del círculo. Si la línea es más ancha, significa que el círculo es más, alto, más grande. La velocidad con que se mueve, bueno, en el ecuador, el eclipse se mueve un poquito más lento, porque el ecuador se mueve a 1.660 kilómetros por hora, y como la luna se mueve siempre a 3.700, la velocidad relativa es un poquito menor. Si el eclipse va a ser un poquito más largo, cuando toque en zonas más ecuatoriales. Y va a ser un poco más corto cuando toque en zonas más polares. Pero eso es más o menos lo que te puedo contar del eclipse. Uf, profesor, esto, yo creo que podríamos seguir hasta mañana hablando de, de sí. temas diversos. Y nos vamos a cortar. Claro, de todas sí, maneras, cuando va, pase... Público, sí. y yo estoy oh, cuando pase... Cuando pase todo esto, de todas maneras, vamos a, a, a buscar la manera de poder tenerlo aquí en, en el teatro en persona. Así que tenemos que guardar tema. Claro, y... sí, sí, no, pero con vacuna y, y ya sí, cuando, vamos a la normalidad. Mira, esta, esta es la otra recomendación, pero impajaritable. Esta es la manera correcta de estar mirando el sol durante toda esa fase larga en que va tapando la luna de a poquito al sol. Y si no, aquí hay una, una infografía, la llaman creo, si uno toma uh -huh. un cartón y le hace un hoyito con un, con un eh, no con un alfiler, sino eh, aquí se agujero alfiler, esta cuestión es mentira, esto es con un clavo uh -huh. o con la punta de un lápiz, no, porque un alfiler es un hoyo, un hoyo demasiado chico, uh -huh. en el suelo uno puede proyectar el pedacito de sol que está haciendo, que todavía es visible, vemos, y lo otro que yo lo encuentro muy simpático, esto es como una solución a la chilena, pero este mm. es un norteamericano que se fabricó su propia cámara oscura, agarró una caja que tiene aquí estos hoyos para tomarla, le hizo un hoyito acá el, en la esquina, hizo entrar el sol y abajo uno le pone un papel blanco, entonces eh, la imagen del sol se proyecta abajo y como está oscurito todo, uno ve muy bien definido el sol. Porque si uno lo hace así a, a plena luz, el sol queda demasiado pálido Bien. y no se ve. Pero en una caja de cartón, uno se puede hacer una. Y Está si bueno no, como proyecto para que hagan claro, las familias en la casa niño, con los niños. Claro, o con una caja de cartón. Pero la caja tiene que ser grandecita, porque el tamaño del sol va a depender de la longitud que camine dentro de la caja. Ah, Entonces, perfecto. claro, si la caja, si uno lo hace en una caja así chiquitita. El sol va a ser, va a ser de pocos proyección. milímetros, pero si sí. ya uno tiene una caja que tenga un medio metro, ya uno tiene un sol de como deporte una moneda, un poco más. Y miren esta foto es muy bonita para que los niños y los no tan niños miren los rayos de luz en el momento del eclipse, los rayos de luz que se filtran. Normalmente a se ven tener, unas pero... redondelas de luz que son imágenes del sol que se forman al pasar entre las hojas pero cuando al sol le falta un mordisco porque la luna lo está tapando entonces miren que sí, todas mira. estas cosas son como puras medias lunas yo en Qué un buena. eclipse en Coyhaique incluso si uno cruza los dedos y hace hoyitos así en el suelo uno proyecta puras medias lunas sí, me impresionante cuando ya el sol está muy muy tapado uno simplemente con un instrumento tan simple como cruzar los dedos poner eh, tres dedos eh, cruzados con los otros tres, uno hace cuatro hoyitos y le salen cuatro lunas. Wow. Que, hay harto proyecto hay para hacer con los niños. No podemos para entretenernos. Eh, incluso sí. en Santiago, un 80% es bonito. Igual es razonable. Para quedar con un pátano al sol. Buenísimo. Profesor, o sea, tengo que agradecerle montones eh, de parte del colegio Nido Águila haberlo tenido acá. Eh, ha sido un privilegio. Bueno, Queremos agradecer a, a, a David Azoker que, que él o sea, David trabajó con nosotros por mucho tiempo, esto venimos armándolo sí, esto, desde, desde hace más de un año. Esto es una larga historia. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, Javier Acubillo, que, y Cordy Coppersmith, del Departamento de Comunicaciones, que han estado detrás de las bambalinas trabajando con nosotros, ayudándonos con la parte de redes sociales, al Departamento de Tecnología, que nos ayudó a mantener la estabilidad de nuestro sistema. Y el equipo del teatro, que siempre está trabajando también backstage para pa que las cosas fu eh, funcionen. Así que le queremos agradecer montones. Me avisaron, de, de me avisaron que le tienen el, el, el asado listo, esperándolo para pa, pa, pa cuando haya Así que sé que tiene un muy buen amigo ya. Así que, sí. que lo, lo están esperando con muchas ganas por allá. Así que, profesor, muchas gracias. Y esperamos es que poder tenerlo pronto por acá de nuevo. Bueno. Mira, la verdad es que motivar a mí, a los, a los niños, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, yo, yo no puedo hacer discriminación por edad. Yo encuentro, eh, permíteme hacer una apología para los que ya llevamos mucho tiempo en este planeta. A mí me carga cuando hablan de nuestros abuelitos. Yo no he sido, yo tengo dos nietos, pero nunca he sido el abuelito de nadie. Yo soy la misma persona que antes tenía menos años y antes tenía menos años. Y yo creo que todos los seres humanos, llegando a los... 60, 70, 80, tienen la capacidad de entender, de aprender, de mirar, tienen que tener la curiosidad de estar atento con lo que ocurre. Todos los días, hoy día decían el diario que había llegado una nave china que se había posado sobre la luna y que iba a escarbar ahí como dos kilos de tierra de la luna y la iban a traer de vuelta a la China. Yo, todos los días hay noticias fantásticas y bueno, a mí me encanta comunicársela y bueno, quedamos al debe a, a mí me gusta como tú pudiste ver, a mí me gusta hablar con un lenguaje bien suelto y Totalmente. normalmente en directo digo más tonterías que las que dije hoy, porque me gusta ver la cara que ponen, sobre todo los niños, si uno les dice cuestiones que ellos no se esperan, eh, me gusta sorprenderlos diciendo cosas raras así que a la próxima que podamos vernos cara a cara encantado voy y les hago una charla a los niños de, de cual, incluso Podemos hacer una, simplemente un ping-pong que los niños pregunten y pregunten y yo contesto y contesto. Tenemos... Porque a veces es mejor eh, a, a veces es mejor responder cosas que ellos les parecen curiosas eh, que yo empezar a meterle cuestiones que ellos no tienen ni idea. Eh, uno uno no, siempre vamos... se le fija más una respuesta cuando uno mismo se hizo la pregunta. Así que podemos ahí ponernos de acuerdo que los niños conversen y discutan y que armen una lista de preguntas y que me saquen examen a mí y yo les voy contestando. Lo vamos a hacer un... de todas maneras, profesor. Tenga por seguro que, que vamos a armar algo así. Muchas gracias, la montones gracia bueno, Su buena disposición y lo esperamos. Vamos, cuando ya. todo esto termine, lo vamos a tener acá de todas maneras. Ya, eso, vale. <laughs> Muy buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.